Bueno, y en nada, en unos minutitos vamos a tener a los al vuelo interpretando el primero de los singles que presentarán en Madrid y que hoy nos van a adelantar, o esta semana, a lo largo de esta semana nos van a adelantar en nuestro programa. Pero como planteábamos dentro de nuestro particular reto que hacemos con el Rincón del Poeta, Rafa Ladrón, muy buenas tardes. Buenas tardes. La historia es que se comprometía usted en componer o en crear una composición literaria para uno de los invitados en esta ocasión, estos hermanos Porras, y yo no sé si le ha dado tiempo, porque aquí hay mucha gente que en las redes sociales nos dice, bueno, sí, lo hará, no lo hará en el acto, lo hacen y usted puede aseverar que hasta hace una hora no los conocía. Pero con lo cual es complicado que lo fuera a dedicar un poema, sí, o anoche tiempo a dedicar a escribirle el poema, ¿verdad? No, yo te dejo, vamos, yo me puedo identificar lo que te has aceptado a ti. Ni yo a ellos me conocía a mí, ni yo a ellos. Entonces yo dije en uno de los programas anteriores que yo a cualquiera le hacía el desafío, que yo incito, lo invito a que venga aquí, que sea testigo de que sobre el camino yo soy capaz de componer. Bueno, pues vamos a escucharlo. Entonces yo le he preguntado a ellos al entrar unas pocas de connotaciones, entonces me dijeron que su madre le escribe letrilla, por supuesto que son hermanos y que hacen fusión de inspirado en Triana, y que aparte de eso pues vienen de raíces del flamenco y han fusionado con el rock. Y yo he escrito una cosilla, y ya que estamos aquí entre artistas, que tenga la amabilidad de acompañarme con la guitarra un poquito. Muy bien, pues cuando usted quiera, poeta. Al vuelo nos puso ella, la que a los dos nos pariera en Algaida una mañana, una letra nuestra vieja no hizo para ser cantada con raíces de Triana. Al vuelo nos llama compás, duende y son, y al estilo de Triana con rock hacemos fusión. Por Algaida una mañana, el flamenco nos llamó. Nuestra vieja, ella y su letrilla, y la que nos dio el C, son por bulería, pa' nuestra viejita, que ole con ole, que ole con ole, que ole con ole, con ole y ole. Bueno, qué cosa tan bonita el poema de nuestro Rincón del Poeta de hoy, que ha sido además amenizada con esa interpretación a la guitarra de Óscar Porras. Bueno, por unos instantes les vamos a ver en su salsa, no de cosas improvisadas, sino uno de esos singles que tienen muy preparados, porque nada, van a presentar el que va a ser su nuevo disco en Madrid. Pero eso será después de un pequeño alto que hacemos a continuación en el camino.